Hostia puta. Dinero. Buenas, Will. ¿Se escucha todo bien? ¿Se me escucha a mí bien? ¿Todo guay? La cam, yo me veo moviéndome. Ahora sí. ¡Ole! Hago la noti para Instagram e iniciamos esto. De este, ¿vale? Vamos a hacer solamente este directo, ¿vale? El juego todavía no está. No está entero. ¿Vale? Pero mañana empezamos el primer juego, que ese sí que ya está completo. Que es el que aparece aquí. Que también tengo la key, también me la pasaron en su día y me lo estuve jugando, pero jaja, me jajo bien. Un segundo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo por aquí para deciros que estamos en directo en Twitch. En mi perfil tenéis el Discord, donde podréis entrar al directo. Dicho esto, o simplemente en Twitch, buscar la cueva del lobo. Estamos ahora mismo en Summon Aeterna. Y a tomar por culo. Vale. Ahora vuelvo a poner a cargar esto y le damos un directito.
Que por cierto, Will, voy a empezar a... A jugar en las en mis mañanas. ¿Vale? O sea, para que lo sepas. Este tipo de juegos se van a por las mañanas. Vale, se mueve todo bien, se ve todo bien, todo perfecto, ¿no? Somos una eterna. Vale, el control sigue siendo como en el anterior. Tabulador, ves el mapa. ¿Pero me ves ya? Que este tipo de juegos se van a por a mi mañana. Vale, W para lanzar espada y Q para golpear. Espada básica. Fue una masacre. La guardia de la ciudad apenas pudo soportar el último embiste. Si la criatura no se hubiera retirado, quién sabe si el altar de los reyes seguiría en pie. Hola. Sea lo que sea aquello que arrasó con los muros de la ciudad famélica, está oculto en lo más profundo de este lugar. ¿Cuándo vas a estar full en el servidor de zombies? Cuando termine la beta, que es cuando se roleará. Por ahora solamente es una beta y es para probar cosas. Ah, señor. Vale. Sí, y subió el euro. What? Intentaba hacer otra cosa, pero no salió. También se va a por la mañana, o sea,
¿Cómo se nota que todavía no está terminado el juego, en verdad? ¡No, mierda! ¿Y qué pasa cuando muero? ¿En este? ¿Cómo era mi vida antes de la maldición del caos? Ya ni lo recuerdo. Ser inmortal está empezando a aburrirme, al igual que esta lucha eterna. De vuelta a la ciudad famélica, es hora de ejercer de rey e imponer mi orden en este ciclo. No me gusta llevar la corona encima cuando estoy de servicio. El populacho debe saber quién es su líder, solo con verle. En fin. En principio, tengo uno por ahí, pero como es gastar más recursos a la hora de la verdad, no lo uso nunca. Porque la cam simplemente es para verme y ya está. La reina de la luz no tardará en recuperar todo su poder. Debo prepararme para defender el trono a su regreso. Ok. La fuente de las dos coronas, un tributo a los monarcas malditos. No sé qué esperan de nosotros estos mortales, pero no están a nuestro nivel. Su luminosa majestad no tuvo ninguna oportunidad la última vez. Este es un ciclo de oscuridad, por lo que la fuente solo me obedecerá a mí. Está seca, vacía de poder. La alimentaré con mi propia esencia, materia oscura. Y así mejoraré mis habilidades. Ok. Entonces, yo... Vale. ¿Te come gráfico? Sí, o sea, de todo el juego me como un trencho, a menos que haga la cámara más pequeña. Así que no me suele gustar. Porque yo ya la cámara la tengo súper pequeña porque no es nada importante. Una armería abandonada. Una lástima. El horno todavía funciona y las herramientas están en buen estado. El herrero solo me dejó una espada, pero los diagramas indican que quería ampliar su arsenal. Hay diseños que para fabricar armas muy diferentes. Para forjarlas necesitaré runas. Con las suficientes tendré más armas disponibles. Y si encuentro lingotes de adamita... Los puedo fundir para mejorar mi equipo de batalla. Herrero y rey. Qué buen partido soy. Vale. Pero no tengo. La guadaña, pistola. Y ese no me deja ni verlo. Tú. Sí, tú, musculitos. No me ignores. Sé que estás oyendo. Ven aquí. No voy a hacerte daño. ¿Y tú de dónde has salido? Pareces una especie de muñeco de pruebas. Damitama. ¿Qué pasa? ¿Nunca habías visto un pelele antes? Ah, que encima eres sarcástico. Esta ciudad es una caja de sorpresas. Puedo ser sarcástico y adoptar muchas otras personalidades. Mi antiguo amo y yo solíamos tener conversaciones de lo más interesantes. No soy un hombre de muchas palabras. Lo mío es más dejar que hablen con los puños. Hola, buenas... Buenas, Estel. Pues has venido al lugar indicado. ¿Por qué no pruebas un rato tus armas conmigo? ¿Te refieres a que te atice de lo lindo con mi arsenal? ¿Te van los rollos raros o algo así? Exacto. Han pasado ciclos que... ¿Eh?
Han pasado ciclos que desde la última vez que alguien descargó su ira contra mí. ¿Por qué no me golpeas un rato? Oye, esta conversación se está tornando muy... No sé si me entiendes. ¿Qué dices? Soy un pelele. Si no me golpean, me aburro y tú tienes pinta de golpear fuerte. Herrero, rey y muy humilde. Esa es la actitud. Puedes probar conmigo todas las armas que quieras, siempre que las hayas desbloqueado primero. Probar mis armas contra un ser inerte que ha desarrollado una conciencia propia. No seas gallina, estoy clavado en el suelo, no puedo hacerte nada. Entonces le puedo pegar. ¿Más? ¿O sí? Vale, vale. ¿Y se carga de alguna forma? ¿Hay algo que...? ¿Ahí por algún casual se rellena? No tiene pinta. Oh, lo siento, te has hecho daño golpeando mi cuerpo de paja y madera. ¿Qué hijo de puta? Ah, aquí es donde en el primer juego aparece el trono. Siempre me ha gustado mucho lo gráfico. Bienvenido, me alegra ver gente nueva por aquí. A mí me alegra pasar desapercibido por una vez. Nunca había estado en un herbolario antes. ¿Qué vendes, anciano? ¿Qué vendo? ¿Preguntáis? Oh, yo ofrezco lo más preciado en este y otros universos. ¿Aventuras? ¿Veis este artilugio? Es un germinador de semillas. Como las que conseguisteis en vuestro último viaje. ¿Estas? Pensé que eran comida para pájaros. ¿Sirven para algo más? Claro, al introducir una semilla en la máquina empezará a germinar, alterando las condiciones del mundo y teleportando a su dueño a donde ella desee. Básicamente podréis elegir aventuras a la carta. Eso me ahorraría viajar a un lugar a otro buscando infelices a los que destruir. Tened en cuenta que el lugar que os lleve dependerá de los genes de la semilla. Extraordinario. Ahora podré entrenar más deprisa y anticiparme a la reina. Así en el próximo ciclo también gobernará la oscuridad. Ahora mismo os encontréis en la dificultad básica. Disponéis de un árbol de habilidades y una armería simple, entre otras cosas que descubriréis más adelante. Acabar con todos los jefes de una semilla sin ser derrotado os permitirá pasar al siguiente nivel de dificultad y desbloquear nuevas sorpresas en Ciudad Famélica y el mundo exterior. Demasiada palabrería. Soy un hombre de acción. Quiero experimentarlo por mí mismo. No hay combos. Seguramente los haya, pero es que literalmente acabamos de empezar el juego. En el primero hay un montón de combos. Como queráis, elegir una semilla y que la fortuna esté de vuestro lado. Semilla del mundo. Genes letales, ofensiva, 5% de daño enemigo, genes estructural, bonus rareza 2, runático. Semilla del mundo, genes letales, 5 de... Vale. Este me interesa. Vamos a probar. Maravilloso, porque los mundos más o menos son los mismos que hemos vivido, ¿vale? En el otro juego, pero esta vez anteriormente. El cronista habla de uno de los volúmenes de un guerrero invicto que gobierna la aldea perdida entre estas montañas.
Pese a lo ofensivo que resulta una idea tan disparatada, me veo en la obligación de comprobarlo por mí mismo. Si ese guerrero es invencible, es porque todavía no se ha enfrentado al Rey de la Oscuridad. Pobre. Crea eso. Ah, mierda. Mierda. Mierda, mira un momento el chat. Sí, lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué? Digo yo que habrás dicho eso por algo. No por decir. Ojalá. Escucha que ha puesto. Ha desayunado tarde. Le pegamos, Will. Le pegamos ya. Cuidado, viajero. Esa máquina es un condensador de semillas. Debes tener cuidado al usarlo. Si mezcláis tres semillas de la misma rareza, se fusionan en otra de rareza mayor. He estado haciendo algunos ajustes. Espero que no explote como la última vez. Ah. O sea, si mezclo esto, esto y esto... Y si hago esto, sale una tocha. Hostia, a ver.
Que me encanta, porque como yo no suelo hablar de mí, es como el 90% de cosas que te ha preguntado no las sabes ni tú. ¿Sabes? Divagaciones. Pues hasta tu madre va conmigo. No me acostumbro a ese teleport. Lo debería hacer, pero no me acostumbro. Se me hace raro que no me pueda agachar. Oli. Acabo de darme cuenta de que tengo deberes. ¡Oh, no! ¡Este le huye! ¡Hostia! ¡Señor! Vale. Vale.